Oh shit. Where are they at? We can't get anything. We can't get any anything as little as they're okay, they're not okay, or we're still waiting, or you know, no information has been released to any of the parents here. This school has children that are in second, third, and fourth grade. The suspect is deceased. Vamos a ver información del minuto con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Al menos 10 personas murieron tras un tiroteo registrado en los últimos minutos en un supermercado en Buffalo, en el estado de Nueva York. Según la información que dos funcionarios de la policía ya entregaron a los medios en anonimato, una decena de personas fallecieron en el Tops Friendly Market tras el tiroteo. La policía de la ciudad aclaró que el presunto tirador está bajo custodia. La leche de fórmula para bebés empieza a desaparecer de las estanterías de Estados Unidos. Se trata de un importante sustituto de la leche materna para bebés. Cientos de familias temen que en los próximos días se les agote lo último que les queda para alimentar a sus hijos. Las más afectadas son las familias de bajos recursos que no tienen forma de acceder a las fórmulas. Pienso en los padres, que tal vez su bebé tiene que tomar una cierta fórmula sensible o algo muy específico. Y no pueden encontrarla, como he visto en Facebook, donde la gente está muy desesperada porque necesita esta marca específica. Precisamente Jennifer, de 36 años, cuenta que justo antes de que se le acabara el último envase, publicó su situación en redes sociales y alguien le regaló unas cuantas latas. Es una locura. Es como cuando todo el mundo buscaba papel higiénico y desinfectante y de repente desapareció de los estantes. Creo que mucha gente, gracias a la inflación, dice, ¿sabes qué? Voy a salir a comprar fórmula y acumularla en mi casa, o la gente la está comprando y vendiendo por el doble o triple en línea. Un video difundido en redes sociales muestra el estado actual de Kensington, un barrio en Filadelfia, Estados Unidos, donde homeless o gente sin hogar en indigencia montan campamentos temporales para consumir drogas en el lugar. En Kensington existen dos problemas: el uso del fentanilo como elemento de adulteración de drogas y la flexibilidad de la policía frente al tráfico y consumo de sustancias, permitiendo esto solo en ese lugar, sin que se extienda al resto de la ciudad. El fentanilo es un opioide que es considerado 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Tiene también un uso médico ilegal, al igual que la morfina, y debe utilizarse bajo el estricto control médico. Para ver más contenidos como este, suscríbete. Fausto Medina informa. Hasta la próxima.